Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Hasta aquí hemos llegado, donde como siempre vamos a contar con buenos invitados y con historias de superación como la que nos trae la persona que nos acompaña hoy, un referente en el mundo de las sevillanas que ha marcado un antes y un después en el género y que esta Navidad ha sido Melchor en la cabalgata de Bormujos. Antes de presentarlo, saludo a Dani Aguilar. Hola, Dani. Buenas, ¿qué? Yo creo que tú muy de sevillanas no eres. No soy mucho de sevillana, sin embargo, tengo que reconocer que en la feria me vuelven loco. Todo lo que es el vinito, bailar a sevillana, me encanta, me encanta. Es que no sabes lo que te pierdes, porque hay sevillanas que musicalmente... Son muy buenas, sí, me lo han dicho. Me tengo que poner a ello. La historia que cuenta son obras maestras. Uh-huh. La verdad que es un campo que tengo ahí un poco desconocido, pero me tengo que poner. Pero eso no significa que aunque las sevillanas en general... como que no las domines mucho, al invitado de hoy no lo conozcas. No, no, por supuesto, es que yo creo que es muy importante no conocerlo después de tantos años de trayectoria. No es que lo conozca, es que lo admiro, vamos. No todo el mundo puede presumir, ya quisieran en otros géneros, de tener un disco de platino por vender precisamente una sevillana o sevillanas y de llevar un cuarto de siglo dedicado a esto del mundo de la música. Él sí que puede presumir de eso. José Manuel Rodríguez. Mani, hola. Buenas tardes. Bienvenido. No sé si decirte Mani o Melchor. Bueno, lo encarné y aquello resultó muy bonito. La verdad es que fue muy gratificante el hecho de encarnar a un rey Melchor y hacer ese papel que se suele hacer en esos días, ¿no? Esto ha sido muy reciente. Sí, el día 5. Tiene que ser emocionante ver a los niños, ¿no? Las caras de ilusión que La verdad que es que ponen. Sí, bueno, ahí tenemos con la corona. Hay dos etapas, ¿no? Hay dos etapas, que una es la del bullicio y la de los caramelos y los regalos, y otra etapa es la de que es más emotiva y es más sensible, la de visitar, por ejemplo, a unas monjitas, visitar a San Juan de Dios, visitar a un geriátrico. Sí, esos son momentos muy, muy bonitos. Y lo tengo que decir porque es una anécdota que me pasó cuando yo salí de Rey Mago Gine, en donde el Melchor, yo aquel día fui Gaspar, pero el Melchor y Baltasar pues daban caramelo, mentira, daban un regalito a cada señor o señora que había allí, era en la residencia de Monte Tabor, y recuerdo que uno daba a la señora le daba un regalito de señora y al señor le daba el regalito de hombre, ¿no? Y yo pues daba un puñadito de caramelo y bueno. Y entonces en un momento dado estoy apartado y me dice la directora de Monte Tabor, dice: tú podías venir arriba, que hay dos o tres señoras y no han querido bajar, no estaban dispuestas para bajar. Tú podías saludarla y claro, hombre, venga, vamos. Y llamó a la primera puerta. Dice: María, ¿qué tal está? Y hace María así, metida entre sábanas y todas, y ropas de abrigo, que está aquí. María, que han llegado los Reyes Magos, ¿no vas a venir a verlo? Y hace María así. Dice: los Reyes Magos. No vienen mis hijos a verme y vienen los Reyes Magos. Es decir, aquello te dio un tal puñalada en el corazón, que dices tú: me cago en la más. ¿Cómo puede haber personas de este tipo, no? Mira, me vas a hacer llorar y todo. No llegan los. No vienen mis hijos a verme y vienen los Reyes Magos. Pero bueno, eso es una anécdota más que ya pasó hace muchos años y nada, y muy bonito. La verdad es que, mira, he sido en los barrios, en Grazalema, en Puerto Serrano, en Parada. ¿Han sido todos los Reyes? Sí, ya? Sí, he salido. Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, sí, sí.
más que nada en carnaval que en Abartazar, que me daba mucho coraje porque había que pintarme mucho, ¿no? Claro. En esta ocasión ha sido en Bormujos. En Melchor. No sé qué vínculos tienes tú con... Pues Bormujos. La verdad es que yo es un pueblo que quiero muchísimo y es recíproco porque afortunadamente he hecho muchas cosas allí a beneficio de las hermandades, he cantado mucho y bueno, y doña Ana, pues como alcaldesa, pues, y su corporación, pues me dijeron que sí, le encantaría de que yo participara en la cabalgata de Rey Mago y bueno, y encarnara Melchor. Y bueno, pues nada, pues si es así, pues encantado y qué mejor, ¿no? Entonces te queda la de Sevilla. Bueno, esa está todavía por ver, pero bueno, también ha visto... Sí, yo creo que caerá al final. Bueno, ya llegará. Sí, sí, sí. ¿Es verdad que uno se siente mago cuando está arriba de la Sí, cabeza? Bueno, si no se siente mago, te tienes que hacer sentir. ¿Por qué? Porque darte cuenta que ese vínculo de niños que te rodea y esa cara que se ve, y esa cara de emoción, y esa cara de satisfacción que te ve y te dicen, Melchor, Gaspar o Baltasar, yo me he portado bien, yo quiero que me he pedido los reyes esto, tú me lo vas a traer. Bueno, pues mira, te lo vamos a traer, pero con una condición, que los estudios tienen que ir fenomenal, que te tienes que portar muy bien, que además hay que acostarse tempranito porque vamos, en cuanto acabe esta cabalgata, ya salimos todos los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, para emprender los regalos y dárselos a ustedes y a ver qué tal, a ver si se cumplen los deseos, que lo que has pedido se caiga, en fin, haz un poquito de... Pero yo creo que en general tienes que sentir eso, no solo cuando haces de Rey Mago, sino cuando vas como músico, como el Mani, porque al fin y al cabo los artistas somos generadores de ilusión, ¿no? Le damos, sí. Le infundimos alegría a la gente, le infundimos felicidad. Esperanza. Sí, lo que pasa es que es una cosa muy bonita porque... yo tengo un club de fans de 60, 70 y 50. Bueno, tengo una edad muy avanzada que le gusta mucho mi sevillana y le gusta mucho mi forma de cantar y le gusta mucho mi forma de ser, ¿no? Y afortunadamente, pues, todo para mí viene bien y te cuentan cosas y te cuentan anécdotas y decir que la sevillana de Candela invité yo a mí, a quien era hoy mi mujer, la invité a que bailara conmigo y éramos novios, fuimos novios. Así que Candela estaba metida también involucrada en el amor sin comerse ni beberse, ¿no? Y tú, habiendo llegado a donde has llegado, donde estás ahora charlaremos de tu trayectoria de los 25 años, pero viniendo de una familia normal, porque sí. Tú con tu padre pasaste muchas horas haciendo mezcla. Y no me secan los anillos. Mi padre era un hombre que era un contratista de trabajo y yo me iba con él y yo no quería estudiar y decía siempre que iban las profesoras a casa, me decía, José Manuel tiene que estudiar porque es un buen estudiante, porque es un niño muy, muy, muy atento, es muy precavido y puede ser un buen resultado al día de mañana. Y yo lo que quería era hacer mezcla, irme con mi padre y estar siempre al lado de él, ¿no? ¿Y cómo valoras el haberte convertido en el Mani? Yo la verdad es que, te lo digo sinceramente, Ricardo, a mí, yo empecé cantando en el coro de Gine y el coro de Gine, pues siempre... también he dado el pregón de Navidad este año y lo reflejé, ¿no? Y dije una cosa muy bonita, porque dije al final, y me acuerdo perfectamente, digo, gracias a mis 37 años perteneciendo al coro de Gine, y gracias a María la del cura y a don Juan el cura por haber sacado todos los años la botella de Peppermint y el bizcocho que pone María la del cura, 37 años, un bizcocho. Cuando acabamos de cantar La Nochebuena, siempre él ofrece una copa al coro, ¿no? Y bueno, va gente, ¿no? Y entonces pone siempre, le digo, María, toda que ciega la botella de Peppermint, pero si no se canta. Y la verdad es que lo dije, ¿no? Y son 37 años cantando con el coro de Gine. Y yo, por ejemplo, llega la novena de los Rocíos, o llega un evento, porque en verdad no me gusta ser protagonista ni de nada, ni mucho menos de nada. Es decir, yo soy hombre que del pueblo en el cual yo nací ahí, y cuando puedo y me, 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 me,
no me ocupa ningún trabajo, pues ahí estoy, ¿no? Imagino que tus hijos estarán orgullosos de ti, ¿no? Eso había que preguntárselo a ellos. Si su padre, estarlo, vaya. De si su padre debe estar orgulloso de su padre, ¿no? Lo que pasa es que... Pues eres una lección de superación, de trabajo y de bondad también. No, por supuesto. Es que el Mani tiene fama, aparte de cantar como Los Ángeles, de ser muy buena persona. Sí, yo creo que lo que mejor lo tiene que decir son las personas. Yo sé cómo soy, yo tengo como dicen mis amigos, tengo un enano también que lo saco de vez en cuando a pasear, pero... Pero como todo. Pero sí. Pero afortunadamente, hombre, yo con mis hijos me tengo un cariño especial y tanto que lo quiero, no lo voy a querer. Lo que pasa es que yo ahora mismo mi relación la he dejado hace 5 años. Se acabó mi relación con Luisa porque, pues, no viene a cuento, pero bueno. La verdad es que yo mi intención es de recogerlo, de llevármelo, de pasearlo y estar conmigo y que me valoren como soy, ¿no? Y ahora se pueda contar que son niños con son 10 años que tienen los mellizos y María que va a cumplir 14. Y yo encantado. Y es una mujer. Me encanto de ella. Pues, lo que a veces ahora mismo es la hora del pavo, que es un paveo que tiene que... Que bueno, no, pero, complicado ahora. Pero son bueno. Unos niños que tienen un padre con poderío. Que sí, es el título. Nunca mejor dicho, ¿no? De este disco, que es el nuevo disco del Mani. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos discos son. Tú no, pero. Bueno, este es el que hace 25. 25 años, pero después tengo grabado, no sé, son 4 o 5 con el coro de Gine y un disco de villancico. Con lo que son 30 en total. Unos 30 discos a tus espaldas. Y después de tanto disco, ¿se sigue manteniendo la ilusión por volver al estudio, por volver a grabar? Siempre, es que con un poco la rutina. Darte cuenta que esto es una etapa. Si el hecho de buscar una sevillana para el año que viene, el hecho de buscarla ya te conmueve, ya te palpitea y dices, ¿qué busco? ¿Qué no busco? ¿Qué me puede buscar? ¿Qué me puede gustar? ¿Qué no me puede gustar? Sí, ya ese sonsoneo, esa inquietud está ahí, ¿no? Sigue estando, y, ¿no? Claro, y ahora llega un estudio y dice, ya está sacado un apartado, que es este, y ahora hay que empezar otro. ¿Y qué es eso de tener poderío? Porque hay expresiones como esta que las entendemos nosotros muy bien, pero que fuera claro, como que... más andaluza que otra cosa, sí. Le suena chino, pero bueno, el hecho de tener poderío, ahora mismo he indicado lo que está en el CD, pues... Es un disco que se hace con fuerza, se hace con cariño, se hace con gente alrededor que te acompañan, con gente que son muy buena gente. Por ejemplo, está el Didier, está Rubén, está Jesús, está el Fran, y ahora una gente que me están ayudando muchísimo, que es Carlete, el grupo Sonson, que me están ayudando a todos los eventos y a todo mi gira 2013 que estoy haciendo, porque he estado haciendo 2 días en Gine, que ha sido lo he celebrado en Gine mis 25 años, y ahora pues lo vamos a intentar, por lo menos de plasmarlo, queremos hacer cosas en Almonte, queremos hacer cosas en Coria, queremos hacer cosas en Écija. Es decir, que estos 25 años los vas a celebrar. Sí, lo voy a celebrar. A lo grande, vaya. Sí. Lo voy a celebrar por petición porque no se quede eso a nivel pasajero, decir que se ha cumplido 25. Yo creo que cumplir 25 años en el disco, yo creo que es bastante importante, ¿no? No, desde luego. Y entonces, pues... Que pregunten a ver cuántos hay que han cumplido 25 años grabando discos. Y afortunadamente, pues mira, ahí estamos, a ver qué pasa. Aquí hay sevillanas, pero hay más que sevillanas. Sí. Hay canciones nuevas y hay unas versiones, Dani. Espectaculares, ¿verdad? Lo sabes, de Yo soy aquel y Gwendolyn. Gwendolyn. ¿Tú eliges el repertorio tuyo? Sí. Bueno, sí. Me gusta porque cuando hacemos el repertorio, pues intentamos de buscar, no hacer un repertorio de todas canciones inéditas, ¿no? Entonces buscamos a ver qué podemos buscar para engrandecer un poquito más el disco,
como una cosa de Rafael, una cosa de Julio Iglesias. Es curioso que hayas elegido a ellos dos, vamos, curioso. Son los dos grandes mitos de la música. Yo de verdad. Ligera, ¿no? Rafael y son dos personajes que a mí me han impactado desde siempre, ¿no? Rafael y Julio Iglesias, ¿no? ¿Y nunca lo habías hecho antes? No. ¿Lo de versionarles? Sí, de ellos no. De ellos no. Antiguamente sí, cosas he versionado. He hecho cosas de copla, he hecho cosas de. Hice lo del Paquiro, lo de Carmen también. Sí, que siempre he estado cogido unas pinceladas por meter cosas, ¿no? Pero con Rafael y Julio Iglesias no. No. Esos son palabras grandes, ¿eh? Palabras mayores. Yo creo que para cumplir año con 25 años que es mejor que meterlo ahí en este disco, ¿no? Ahí ves la portada del disco. ¿Y tú cómo notas que los fans, uy, madre mía, estoy perdiendo la voz, ¿eh? Será la emoción de tener Manny o lo que sea, pero vaya. Bueno, hombre. ¿Cómo notas que no va a pasar, ¿eh? No, vaya. Estoy, mira, siendo cantante también. No puede pasar. ¿Cómo llevan tus fans el tema de las versiones? ¿Las reciben bien? Pues mira, la verdad es que yo era un poquito reacio al tema Facebook, al tema Twitter y cosas de estas, ¿no? Y la verdad es que tanto Carlete como Rubén están metidos en el Facebook y bueno, a mí me mandan muchas cosas porque me dicen, mira, el otro día me mandó una cosa de los Rocieros por el mundo. Que habían hecho una petición. Después, el otro día, Rubén me mandó una carta de una señora o de una sobrina o una tía, que cosas muy bonitas, ¿no? Cosas que a mí me enorgullece porque digo, bueno, pero bueno, al fin y al cabo, hay que estar y dándose pasito para adelante, ¿eh? Y entre una cosa y otra, pues. ¿Y cuál piensas que ha sido el secreto tuyo para mantenerte temporada tras temporada, mientras que otros no han llegado o se han ido? Pues mira, Ricardo, yo he sido una persona normal. A mí no se me han subido los humos ni se me han. ¿Qué es lo que pasa? Que fui en su día, conquisté lo del disco de platino, que era un galardón bastante importante en el género de la música, y bueno. Ese fue un punto de inflexión, hace 24 años, ¿eh? En el cual he estado aquí. Ahí está. Ahí he estado todavía, viste la condena. Es que no pasa de moda. No. No pasa, es una sevillana que permanecerá. Atemporal totalmente. Por siempre. Sí. Ahí está el tío. Había que ver el tordo de un circo, amigo, para que me toque alguna más. ¿Hubiera sido tu carrera muy diferente sin Candela? A ver, si no hubiese sido Candela, mejor hubiese parecido el del Pimpollo Colorado, no sé, pero bueno, yo creo que un día se lo dije a Tate, que de aquí le mando un saludo grande, que me dijo, digo, Tate, hay que ver lo que ha formado la Candela. Digo, y tú dices, a lo mejor no le hubiese sacado yo el provecho que él ha sacado. Y aquello fue muy curioso porque yo le grabé un tema a él en el primer disco, que se llama Por las Arenas, y hablando yo con Juan Antonio Hurtado un día, digo, Juan, vamos a ver a este hombre, a ver si. Me acuerdo que me lo recibió un chalet que tiene a la afuera de Utrera, hace 24 años, ¿eh? Y él ha sido un hombre muy desganado, siempre, no sé, porque yo, tú lo ves. Digo, bueno, a ver si tiene algo por ahí que. Dice, ahí tengo una sevillana que no sé si te va a gustar, porque no la han querido, algunos compañeros tuyos no la han querido. Digo, bueno, pues cuéntame la ave, cómo es. Este hombre dice, Candela. Digo, vale, no la voy a llevar. Y cuando Jesús Bola vio la sevillana, pues me acuerdo yo y Manolito Solé. Dice, esta la vamos a alegre y le vamos a meter un corito atrás. Y ahí está. Las cosas se paseó por toda España. Madre mía. Tantas veces. Y que hablamos. Se siente 24 años después que se siga oyendo esa sevillana. Bueno, pues. Que te entra por el cuerpo. Pues yo la verdad que no es me lo imagino. Ya no son tuyas. Las sevillanas ya son. Son universales. Son de la gente. Estas sevillanas le pertenecen al pueblo ya. Sí. Porque son tantos años, son tantas huertas y son tantas historias y las que se han levantado. Yo es que me acuerdo un día de estar en casa
sentado y en la feria de Bilbao aparece la candela. En Bilbao. No te ¿Son las tuyas favoritas? No. Yo tengo sevillanas mucho mejor cantadas y mucho mejor interpretadas y mucho mejor dichas que las candelas, ¿eh? Seguro. Lo que pasa es que hay en este disco hay una sevillana, Pelo Negro, Negro Pelo, que es muy bonita, que por esto en paz descanse la hizo y siempre me hacía honor a ella, que era Juan de Dios Pareja Obregón. Y la sevillana encantadora, Negro Pelo, Pelo Negro, que en tu cama me Negro Pelo, Negro Pelo, Negro Pelo, Negro Pelo, que en tu cama me encontré. Sí, no me salió la última palabra. Total, y este hombre, pues, las candelas, había una que decía, ni el cordón ni la medalla, ni el cordón ni la medalla, ni la cinta del sombrero, se nota que soy de Gine por lo mucho que te quiero, en fin, que había sevillanas muy bonitas. Porque lo que a ti te gusta cantar, lo que más, las sevillanas, aquí sí. en Compoderío hay sevillanas, lo que hablábamos, pero hay también versiones, hay rumba, tú con los fandangos de Huelva, te los llevas de calle. También lo hago, pero que yo siempre he buscado la connotación de no molestar, Ricardo, no molestar. ¿Por qué? Porque yo siempre decía, coño, Mani, tú tienes voz para esto, Mani, tú tienes voz para lo otro. Pero bueno, para acá. Yo hice la saeta aquella por motivo de mi hija, ¿eh? Que se la tenía prometida y he tardado tiempo, pero se la ha cantado, pero que ya no voy a cantar más saeta. Creo que la tenemos ya por esa. Ahí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, perfecto. Pero lo que yo aparece en cualquier momento. Yo no la había cantado, porque ya hay gente más cualificada y más preparada que yo para cantar la saeta. Y tienen que cantar ellos, la saeta, la gente de los profesionales. Pero yo siempre, por ejemplo, que los fandangos, bueno, fandangos, pues, mira, es un tema que, bueno, que se pueden hacer, que nunca, es como decir la gente, dice, es un fandango, nunca molesta. Venga, vamos a cantar fandango, ¿no? Pero que otras versiones y otra forma de cantar y otros estilos. ¿No? Joder. Lo mencionamos y es inmediato. Es que tenemos un realizador y un equipo. Ahí está Pepo Rocha y Eva Ruiz al pie del cañón y el Mani cantando. Nos vamos a callar, vale. Y te escuchamos cantando la saeta. De mi hija. Azucena, ay, 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 pura y guapa, ah, como ninguna, la Rocío. Con sal morena le puso a su pie la luna, ah, 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 la luna y la llamó. Oh, Macarena, ay, 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 le puso a su pie la luna, ¡qué sensación! Fantástico. ¡Qué sensación! La verdad es que sí, además, yo claro, eso nunca me había pasado a mí. Y yo me fui, parecía que iba a mediar la Macarena yo. Y me llegué allí a las 10 de la mañana, a las 10 de la 11. Porque aquella noche se acostó María conmigo y yo estaba escuchando, porque bueno, tuve la osadía, porque a ella le gusta mucho la Macarena, tuve la osadía de llevarla, de verla salir, de irme a casa, de descansar un poquito, irme otra vez a ver la recogida, ¿no? Claro, yo que en el sueño me quedé y estaba la radio y digo,
Y digo, María, vámonos, que esto se va, a recoger ya. Porque iban a cortar la trayectoria para atrás porque estaba lloviendo, había amenaza de agua. Digo, María, vámonos, que esto, que yo tengo dicho esto, que voy a cantar la saeta y vamos a... ¡Bum! Y llegué a parque el coche mal a mí, tú no veas la que formé. Madre bueno, mía. José Manuel Rodríguez, el Mani, en el comienzo de este 2013, tras un 2012 que ha sido un poco complicado. Más bien, sí. Más bien, la verdad es que... La verdad es que las cosas han venido como han tenido que venir o... y bueno, y hemos apechugado una amputación, ¿no? En el cual estoy muy agradecido a los médicos míos y a mis rehabilitadores, como es Manuel Letrán, como es José Antonio Espósito, el médico y el fisio, y Manolo, el fisio, y José Antonio, el rehabilitador médico, y le estoy muy agradecido y de aquí le hago un llamamiento por darle las gracias por lo bien que se han portado conmigo. Esto fue en junio del año pasado. Esto fue en junio, y nada más llegar a Rocío. Fui a Rocío. Te lo pregunto y perdona porque hay como mucha gente que sabe que te ha pasado algo pero no sabe exactamente el qué. Bueno, yo se lo explico y no tengo por qué ocultar nada. Yo voy a Rocío. Y la primera noche pues me se pone una llaga en el pie y digo, joder, que ve que ¿por qué? Yo siempre uso, los primeros días del camino, Rocío, siempre uso un zapato cómodo porque en Gine hay mucho alquitrán, el primer día, van dando para adelante, para atrás, que si hola, Pepito, Manolito, Juanito, pum, total. Y cuando llegó la primera noche, había una cebadura y había una ampolla de mil demonios. Eso fue el martes. El miércoles, jueves aguanté, está bien, pero me dolía un poquito, un requermón. Y después, el viernes me vengo porque tenía que ir a cantar a Bruselas. Y ¿a nada, Bruselas? A Bruselas. Y nada, voy a Bruselas y vuelvo. Y como el año pasado, este año, el año pasado, fue cuando se recogió la Virgen, por el tema de se partió el varal y todo esto, y se recogió. Entonces, pues, no se vio. Entonces, yo dije para mí, digo, le digo a mi hermana, una hermana mía y a mi cuñada, digo, llevarme ya a los hijos, yo quiero ir a ver a la Virgen ya. Pues yo hice yo mi... Fui, canté el sábado en Bruselas, voy, como dice mi amigo Emilio Muñoz, voy, la mato y vuelvo. Voy, canté y me vine. Y cogí el camino y cuando llego a Rocío, pues veo a la Virgen, fui a verla, se vino mi hija conmigo, verla salir y demás. María, vámonos a descansar un poquito, que a las 8:30, 8:15, 8:30, está la Virgen por el Real, donde va para la Virgen por Gine. Sí. Y nada, y por la huerta, ya empezó a dolerme, a dolerme, y me digo, esto me duele más que la más. Total, que hice un día de camino y al segundo día de huerta, le dije a un sobrino mío, a mi sobrino Jesús, digo, Jesús, y yo ven por mí que yo no puedo aguantar más. No puedo aguantar más, no puedo aguantar más, y no puedo aguantar más, y esto para allá, esto para acá. Y los médicos, yo iba a curarme todos los días y les quería. Hay algo que si me lleva, que si no me lleva, que si vete para abajo, que si. Ta. Y cuando me di cuenta ya esto estaba más que comido. Y la verdad es que la situación que me correspondía hasta hoy, pues nada, Ricardo, lo he pasado mal, muy mal, porque esto queda para mí nada más, con todo mi respeto a mi gente, a mis hermanos, a mis amigos, todos los que han estado conmigo, esto para mí, esto me lo he comido y me lo he bebido yo. Pero bueno, gracias a Dios, dándole las gracias siempre a los que han estado al lado mío, siempre, porque a mí no me ha faltado nadie que estar en casa para ayudarme y para estar conmigo. De eso te operaste. Me operé. A raíz de eso es cuando se produce la amputación de la cadera. Sí, porque cuando me ingresé, me dice una doctora, me dice, mira, Mani,
te vamos a quitar dos dedos, te vamos a cortar dos dedos. Y digo, vale, pues perfecto. Entonces, ya estoy lo dejo en vuestras manos, porque yo, aquí yo no sé nada. A las dos horas, te vamos a quitar cuatro dedos. Pues nada, nada. Voy a hacer lo que quitan los cuatro dedos, para ver qué reacción tomaba la pierna ese fin de semana. Pero esa pierna daba más un calor que yo tenía y bueno, todo lo que te diga es poco. Hicimos nada. Y he entrado en operación tres veces. ¿Tres veces? Tres veces he entrado en operaciones y bueno, y la verdad es que muy contento. Por un tema de diabetes. Diabetes, y, la, diabetes e infección que cogí. Es que, así, toda la carnaza que le hacía falta a esta gente que estaba metido por aquí, pues le damos el gustazo a estos mojitos y no vean, se han puesto con lo que hay que advertir de que en circunstancias parecidas inmediatamente se vaya a un médico, ¿no? Sí, sí, hombre, no. No, yo tú sabes, una ampolla, claro, bum. Aquello se desesperó un poquito y cuando llegué para quitarme la pierna, pues es que ni más. Lo que sí es cierto es que en la vida de pronto se produce un cambio que te da un giro de 180 grados. Te debe cambiar la historia, la mentalidad, ¿no? Después de una experiencia así. Sí te cambia la mentalidad. Lo que pasa es que yo he sentido fuerte, muy fuerte he sido. Porque yo cuando levantaba la pierna en la cama y yo me la veía cortada y decía yo, ¿qué hago? Es muy duro, sí. ¿Qué hago? Y pienso, ¿y qué digo? Y que la verdad es que a mí me ha reconfortado mucho más todavía los 20 o 25 minutos que me quedaba solo en la clínica. Me he reconfortado muchísimo porque, bueno, aquello era, aquello estaba un hombre sentado y un pase modelo, igual. Allí ha pasado gente de todos colores y de todo el mundo. Ha recibido muchos mensajes de, muchos amigos y de fans, admiradores, todo el mundo de la sevillana. Gracias a Dios, no puedo tener quejas de nada. Y claro, yo me quedaba allí tranquilito ya de todo el mundo, ese agobio y ese... Te lo digo, te lo agradezco. Y entonces cuando yo me reflexionaba y me miraba yo en sí mismo, decía yo... ¿Qué va a ser de mí? Si yo, esto, ¿qué va a ser? ¿Y qué hago? Mis niños, tres niños que tengo ahí, tengo que tirar para adelante, como sea, tengo que tirar para adelante y fuerza, tener fuerza y venga y luchar y venga y venga. ¿Y lo has hecho? Pues sí. ¿Con poderío? Sí. Además, ¿el título del disco viene referido a eso? ¿O? No, porque yo no lo he escogido, pero ha venido como el aceite de las espinacas. No, desde luego. ¿Tú te sientes profeta en tu tierra? Hombre, yo sí, lo que pasa es que... ¿Tienes alguna espinita ahí? No, yo de verdad... No es que me sienta profeta en mi tierra, Ricardo, lo que pasa es que yo... Ya te he dicho, yo es que en vez de entrar en un establecimiento y digo buenos días, y ahí tú estás hablando con él y está hablando con el otro y no contesta, digo buenos días, y tengo que repetir otra vez porque no va a decir este que de qué va, o este que se ha creído. Yo no, y yo soy una persona, participo del casino de mi pueblo, participo de mis amigos, de mi amigo Titi, de El Goro, de Miliki, de Ramón, de esa gente que son que han estado conmigo siempre, en mis reuniones, en mis rocíos, sí, son amigos, amigos de banca. Por eso ha recogido también luego todo eso que ha sembrado, claro, cuando lo has necesitado. Y ellos han estado siempre conmigo, siempre. ¿Qué tema te ha hecho más ilusión grabar de los que ofreces? Hombre, la verdad es que de Los Cazadores es un tema muy bonito porque es muy peculiar, hay muchos cazadores y que él creo que Miguel Mollares lo narra muy bien y lo dice todo muy bonito. Ese es el primero, Los Cazadores. Después el Wendolín y lo de Rafael también me ha gustado mucho, ¿no? Y hay otra sevillana que también la de La Mancha de la Mora. Esa me ha enamorado. Amigos y amantes. Amigos y amantes. Que plantea algo muy de moda. Del tema actual, ¿no? De que las parejas que no son parejas, sino ¿cómo que están dice, ahí. Mani? La de amigos y amantes. Sí. Pues ¿sabes? No, todavía no. Mira, no te lo voy a decir por qué. Porque hemos llevado cerca de 15 o 20 días preparando el aniversario.
de ensayo, de preparación, de esto que estáis viendo que vosotros. Que además ahora ha sido algo benéfico. Sí, sí, lo he hecho benéfico para Gine, ¿no? Para, bueno, para Gine, para un banco de alimentos y para el tema de San Ginés. Y una entrada simbólica que se puso ahí para que la gente participara, pero nada de caro, a 5 euros y a 8 euros hemos puesto la entrada, ¿no? Dice, siempre me pregunto cuando estoy contigo si somos amantes o tan solo amigos. Sí. Algo más que amigos o menos que amantes, a veces muy cerca y otras muy distantes. La cosa es Miguel Mollares. Y el estribillo... Amantes, pregunta, ¿amantes o amigos? Amante y amigo. La duda constante. La cosa constante. No somos la mezcla perfecta. La mezcla perfecta, amigo y amante. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿eh? El momento ese de que no están definidas las cosas. Este hombre a la hora de escribir lo plasma muy bien. Dicen que estás cantando mejor que nunca. Eso dicen. O si dicen que dicen. Mientras no vas a... No lo vas a desmentir, ¿no? Bueno, la verdad es que... tiempo he tenido, para aprender. Vamos. Con 12 años, desde los 12 años, en el coro de la Hermandad del Rocío de Gines, cuando te llamaban Manny, que lo vamos a explicar, porque siempre hay gente que lo descubre, eso es, ¿no? La duda de... Él Manny... no se llama Manny por Manuel. No. Aunque seas José Manuel, lo de Manny es por otra cosa, que tú, ni lo sabrás por lo que es. No lo sé, no lo he conseguido encontrar por ahí. Yo te lo digo, hombre. Una serie de televisión. Una serie de televisión que aquellos tiempos de Ironside, y había un detective que decía el Manix, acabado en X. Y estaba un gordito, estaba metido en carne. Y entonces, pues no sabes, la cosa de los pueblos y los apodos, el Manny. Aquí estamos. Pues fíjate, qué curioso que a mí en la época del colegio me llamaban Manny también, oye. ¿Ah, sí? Sí, todavía tengo amigos por ahí que los conservo. De Dani, Manny... La verdad que no sé por dónde vino eso, pero todavía tengo amigos que me ven Manny, no sé... No tiene nada que ver contigo, pero fíjate la cosa es que no falte sentido del humor. No, pero... Que el sentido del humor tú tienes bastante. Sí, hombre. Sí, tengo sentido. Aquí en Andalucía eso de los apodos... ¿Tú sabes cuántos chistes? ¿Y cuántos comentarios graciosos, pero con arte, han sacado del Manny? La verdad es que sí, y yo sé que de mucho y me reflejan que si te cabe el Manny, que si... Ahora, pero un día ahora, esto es más gracioso. Un día me dice uno, no sé si lo dijo en televisión, yo lo dije en televisión. Dice, te cae el Manny empanado. Digo, pero con la línea en Holanda que sube más ligero. Bueno, ¿usted quiere creer, Ricardo, que me ha mandado una caja de harina en Holanda, un paquete de harina en Holanda? No me lo creo. Pero por mis hijos. Bueno, es que hay una dirección de Facebook que se llama El Manny Empanado. ¿Tú no lo sabes? No, yo eso lo toco poco. Sí, hay una dirección de Facebook que se llama El Manny Empanado. Y está la foto tuya como si fuera, ¿cómo te diría? Como si fuera un muslito de... La cabeza como un muslito de pollo. Empanado. Qué arte, ¿no? O sea, gracioso eso, sí, sí. Oye, forma parte, igual que Candela, es una sevillana que pertenece a la gente, hay expresiones tuyas que también... Lo del maní empanado pertenece a la gente. En Latinoamérica, que a los cacahuetes le llaman maní, por ahí no te han sacado... Pero claro, el maní con acentuación. Maní. Sí. Yo recuerdo una broma que me gastaron a mí en Telecinco. Y bueno, que ahí también se formó un lío gordo. Y había una conexión entre Madrid, Estudio Telecinco, y Japón. Y la imagen estaba en negro y blanco, pero con mi hijita, ¿no? Como estaba eso, que no se veía, interferencia. Y dice ella, dice, maní, digo, no, le digo, no, maní, no, maní. Digo, no, maní, cagagüe. Digo, no, maní. Y eso fue una broma que me gastaron también. Madre mía. Estamos a punto de terminar. Me he encantado, hombre. ¿Qué hay más allá de la música en tu vida? Pues más allá, lo que pueda haber es que yo ver crecer a mis hijos y verlos más o menos situados.
porque con los tiempos que corremos creo que lo van a tener un poquillo crudo. Pero bueno, la esperanza nunca se pierde, ¿no? Y Dios quiera, pues, seguir adelante y yo creo que con lo que las satisfacciones que hay hoy en día que te dan la gente y el público y todo lo que corresponde a mi género por satisfacerme, eso es lo que hay que engrandecer y darle gracias a Dios que hay gente todavía que me aprecian, que me quieren, que... ¿Te ves otros 25 años cantando? Ahora más, porque me he quitado de fumar, ahora no fumo. ¿Y estás más delgado que nunca? Bueno, sí. Sí, sí. Los vídeos que hemos visto están muy mejorados, sí, eres como el vino. El toro de un circo era, para taparse. Bueno, muchísimas gracias. Nada, Ricardo. Por nosotros, encantados que sigas. 25, 30, 40, los que muchas gracias. Desde luego. Gracias, y nosotros que lo veamos. Y que lo sigas haciendo así, como dice tu disco, con poderío. Muchas gracias a toda la audiencia y a todos ustedes. Gracias, amigo. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hasta luego. Gracias a ustedes también y a Dani. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.